La pregunta es inevitable cuando comenzamos a tener frutos acerca de cómo lograr multiplicar esto que ya tenemos. Hoy quiero hablarte acerca de cómo activar el poder de la multiplicación. Quizá ya estás teniendo resultados y a lo mejor lo que sucede es lo siguiente. Quizá sea por justamente esto que está escrito en Mateo 15, versículo 36. Dice: Luego tomó los 7 panes y los peces y dio gracias a Dios. Partió en pedazos los panes y los peces y los entregó a sus discípulos. Y ellos lo repartieron a la gente. Es precisamente por este mensaje global que aquí Jesús nos está hablando. Cuando nosotros ya aprendemos a sembrar y estamos teniendo cosecha, y si queremos multiplicar, la siguiente fase que sigue es aprender a anhelar que los frutos que nosotros tenemos puedan también ser de gran bendición para aquellos que nos rodean. Es decir, que la clave para lograr la multiplicación de tus cosechas es anhelar bendecir a nuestro prójimo por medio de nuestros frutos. Si te ha gustado este blog, te invito a que te suscribas a nuestro canal y también me encantaría saber acerca de que si tú conoces acerca de alguna otra estrategia que Dios te haya revelado para poder multiplicar tu cosecha. Bendiciones a todos.